Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, esta es la tercera semana ya de cocina modificada. Espero que les esté yendo bastante bien a todos y a todas los que están llevando el curso. Los insto a estar practicando día a día. Esto de la cocina es práctica y error, así que, bueno, si no están saliendo muy bien las cosas, pues vamos a mejorarlas, vamos a practicar más e incluso para las personas pues que ya hicieron la receta y que les salió de la mejor manera, pues felicidades. Así que esta parte de cocina, así como todos los otros demás cursos y todo lo que ustedes vayan a aprender de la parte de cocina, pues es prueba y error. Así que vamos a practicar. Esto es de día a día, esto es de constancia, esto es de calidad. Así que hoy vamos a ver ciertas recetas en donde ustedes van a poner en práctica sus habilidades. Para el día de hoy vamos a realizar cuatro distintas recetas vegetarianas. Entonces el tema de hoy prácticamente va a ser vegetarianismo e incluso también veganismo. Así que vamos a ir metiéndonos en este tema que realmente pues día a día es más que todo la filosofía de vida de las personas que adquieren este tipo de alimentación. Hay pocas personas que realmente tienen que adoptarlo por cuestiones de salud, pero generalmente la mayoría de las personas escoge este tipo de alimentación, escoge esta filosofía por parte ya de un sentido de amor, un sentido de paz, incluso hasta con los animales, con el medio ambiente, con la naturaleza. Así que lleva un estilo de vida de pues un poco más saludable, por así decirlo, y tratan de no consumir productos de origen animal. Así que, bueno, parte de eso es lo que vamos a ir viendo hoy. Hoy vamos a preparar un tipo de pasta vegetariana. Puede ser cualquier tipo de pasta. Nosotros tenemos pasta tipo penne. Va a ser vegetariana. Le vamos a colocar también un helado de soya. Vamos a realizar un helado de soya. Vamos a realizar una hamburguesa vegetariana, que incluso podría ser también la parte vegana. Y además de eso, vamos a realizar una crema de brócoli. Así que vamos a prepararnos. Vean bien los videos. Si tienen alguna duda, con muchísimo gusto estamos para ayudarlos. Así que vamos a empezar con la pasta tipo penne. Para empezar, vamos a realizar un sofrito de cebolla, ajo y tomate. Así que acá está ya medio preparado para que ustedes también después tengan en cuenta que nosotros vamos a ir adelantando un poquito de recetas. Aquí tenemos entonces un brunoise de cebolla, un brunoise de tomate, un brunoise de ajo. Vamos a esperar que se caliente. Esto lo vamos a saltear. Yo por otro lado ya tengo pasta cocida. Si ustedes no consiguen este tipo de pasta, pueden sustituirlo por espagueti, fettuccine o la pasta incluso que más les guste, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a preparar la pasta. ¿Cómo preparamos una pasta normalmente? Bueno, agua hirviendo, dejamos que rompa en hervor y colocamos la parte de la pasta. Vamos a esperar que se cocine, luego la vamos a escurrir y le vamos a agregar un poquito de aceite. ¿Ok? Vean ahí. Esto es para que se mantenga, para que no se pegue entre ella. Si ustedes lo están haciendo en el momento, no hace falta agregarle aceite, solo que yo lo hice para poder ir acelerando los procesos. Así que salteamos un poquito, dejamos que se cocine. Vamos a ir agregándole un poquito de sabor. Si tienen especies, podemos ir agregándole orégano, albahaca, tomillo, la especie que más les guste. Recuerden que la parte vegetariana, como tal, es la utilización general de vegetales. Así que si ustedes dicen, bueno, va a ser una pasta vegetariana, no necesariamente tiene que ser tomate, cebolla y ajo, ¿verdad? Ustedes pueden variarlo, pueden variar la preparación. Al fin y al cabo, pues es la utilización que tenemos ahí de vegetales que prácticamente tenemos a mano, vegetales que necesitamos sacar, ¿verdad? Ya de la nevera, que decimos, bueno, ¿qué hago con esos vegetales? No los voy a botar. Perfectamente. Un especial del día puede ser una pasta vegetariana, un arroz utilizando vegetales, una ensalada. La idea es no botar los vegetales. Por acá
Tengo espárragos. Ya los voy a colocar prácticamente al final de la preparación. Pueden colocar espárragos, pueden colocar berenjena, pueden colocar zucchini, chile, lo que ustedes gusten. Ok, acá vamos a agregarle un poquito de agua para crear un poquito de humedad, como para que se vaya haciendo un estilo de salsa. Entonces, vamos a colocar un poquito de agua. No mucha. No mucha cantidad de agua. Eso me ayuda a crear una especie de líquido, ¿verdad? Me va a desglasar la preparación. ¿Okay? Vean qué rico se ve. Se ve verde, se ve rojito. Es decir, tiene buenos colores. Vamos a agregarle un poquito de albahaca. Vamos a cortarla en chifoné. Ya ustedes recuerden cuál era el corte chifoné. Un corte bien, bien, bien fino en hojas. Se lo vamos a agregar de una vez. Podemos bajarle aquí el fuego si ustedes quieren. Vamos a agregarle sal. Le agregamos el orégano, que les decía. Ok. Y prácticamente vamos a tirar la parte de la pasta. Ok. Vean cómo se ve eso, súper rico. Una pasta vegetariana, prácticamente vegana también. Recuerden que hay distintos tipos de vegetarianos. Esta, generalmente, este tipo de preparación nos sirve para la mayoría. Ahora, como parte de decoración, nosotros tenemos queso. Este queso es queso parmesano, así que, bueno, parmesano grano padano. Y vamos a hacer un tipo de canasta o un tipo de papel de queso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a rallar prácticamente el queso y lo vamos a utilizar o lo vamos a colocar y un sartén de teflón. Tiene que ser de teflón, no puede ser de otro estilo, porque si no, entonces se queda pegado. Entonces, bueno, vean ahí, fueguito relativamente bajo, va a empezar a derretirse, va a empezar a agarrar color, y eso nos sirve para decoración. Si ustedes quieren montarlo sobre un bowl, sobre un cucharón, por ejemplo, de sopa, les va a agarrar o les va a tomar la forma de donde ustedes lo vayan a colocar. Entonces también se va a ver bonito. Pueden hacer una canasta. Entonces en la misma canasta pueden colocar la pasta, que se va a ver muy, muy bonito. Así que vean cómo se va derritiendo. Nada más hay que tener cuidado de que no se queme. Yo le voy a dejar a bajar un poquito más el calor. Recuerden que es teflón, ¿verdad? Entonces el teflón lo que me hace es que mantiene el calor. Así que vean cómo se va derritiendo con la ayuda de una espátula. Vamos a conseguir una espátula por acá. Vamos a ir acercando un poquito más. Esto tiene que derretirse para que ustedes puedan prácticamente agarrar el papel del queso y darle vuelta. Ok, vean cómo va. Recuerden, tienen que tener cuidado, no aceleren este proceso. Este proceso realmente pues es de cuidado, nada más. Es un proceso de cuidado. Vean que se va derritiendo súper bien. Vean ahí. Ok, por el momento nosotros vamos a probar esta preparación. Eso es. Como les dije, si ustedes quieren agregar berenjena, si quieren agregar otro tipo de producto vegetal, que ustedes digan, bueno, yo necesito sacar este vegetal porque si no se va a poner malo, lo pueden incorporar.
¿Okay? Yo acá lo voy a separar un poquito del fuego. Vean cómo va. ¿Por qué lo separo? Porque vean que ya el sartén tiene bastante calor. Entonces yo no quiero que se queme la preparación. Lo que puedo hacer es colocar un poquito de la pasta para que se vaya calentando mientras ya vamos a montar. Recomendación para que no se quemen, pueden humedecerse las manos con un poquito de agua para darle vuelta. Vean qué bonito se va haciendo. Vean. Vean que la grasa ya se va prácticamente desapareciendo. ¿Ok? Vean que pueden darle forma de lo que ustedes quieran. Es súper manejable. Y por eso les decía yo que un sartén de teflón. Y ahí le doy vuelta. ¿Ok? Para que ustedes vean. Vamos a colocar un poquito de aceite en este cucharón, por si acaso. Pero ya el queso por sí solo tiene grasa. Entonces, vean ahí. Con mucho cuidado. Ok. Pueden ir dándole forma. Vamos a apagar la pasta. Y ahí dejamos enfriar. Entonces realmente esto es fácil de hacer. ¿Ok? Fácil de hacer. Así que esto lo vamos a utilizar para decoración. Se va a ver súper chiva. Incluso si ustedes quieren sacarlo y darle más forma y calentarlo más, lo pueden hacer perfectamente. Entonces vean, vamos a montar. Esta es una preparación muy rápida. Tenemos el plato por acá. Vean ahí, ya tenemos la canastita de queso. Ok, vamos a montar con mucho cuidado de no quebrarla. Entonces yo voy a ayudarme aquí y el peso de la pasta me va a hacer que se quede de esta manera. No colocamos mucha pasta para que se vea bonito. Ahora tienen que tener un equilibrio entre el menaje que están utilizando y la cantidad de pasta que ustedes van a colocar. Por acá tengo unas hojitas de unas florecitas de la parte de albahaca, ¿verdad? Tengo otras hojitas también por aquí de la parte de la albahaca. Y vean qué bonito se ve. Vean que es una preparación súper sencilla, muy rápida de hacer. ¿Qué es el cuidado que tienen que tener? Bueno, a la hora de hacer el sofrito, cebollita, tomate, ajo, esperan que se sofría bien. Vean que yo ya había adelantado un poquito ese sofrito, por lo menos unos 5 minutos. Fueguito medio bajo. Esperamos a que esté bien cocido. Le agregamos la parte de agua. Ya la pasta ya prácticamente estaba cocida. Entonces todo eso ustedes lo pueden ir haciendo y pues conforme ustedes vayan haciendo la receta. Así que ya terminamos la primera receta, que es la pasta vegetariana. Vean qué rico se ve. Así que aprovechen ustedes, practiquen y si tienen alguna duda nos avisan. Ok chicos, vamos para la segunda receta. Son las hamburguesas vegetarianas. Así que vamos a realizar un tipo de torta vegetariana. Se puede realizar con cualquier tipo de leguminosa. En este caso nosotros tenemos garbanzo, tenemos lentejas, se puede usar frijoles, frijoles blancos, cuaces, alberjas. Lo que ustedes gusten de leguminosas se puede hacer. ¿Okay? ¿Cuál es la base? Generalmente la parte de los garbanzos. Entonces en este momento yo ya tengo lo que es la mezcla de los ingredientes. ¿Qué tenemos acá? Okay, vean que esto es una masa pastosa que me permite a mí formar unas tortas en la parte de la mano. Entonces, para esos ingredientes tenemos garbanzos, tenemos lentejas, tenemos medio diente de ajo, tenemos limón, un poquito de sal, pimienta
y la parte de polvo de pan como para amarrar un poquito. ¿Qué es lo que van a hacer? Todo lo van a llevar a procesar. No tienen que picar nada. Agarran prácticamente así como está la parte de los garbanzos. Los escurren del líquido que viene. Agarran las lentejas ya cocidas previamente en agua nada más. Cocinan un poquito de lentejas. Tenemos acá medio diente de ajo, el limón, la sal, la pimienta, el polvo de pan. Y ahí varía lo que ustedes quieran colocarle. ¿Por qué? Pueden colocarle orégano, pueden colocarle especies en general, ¿verdad? Yo le coloqué un poquito de chile. Así que, bueno, eso me va a hacer que la torta de, pues, tenga un poquito de sabor ahí, picante. Es poco lo que le agregué, entonces tampoco es demasiado. Y van a formar tortas. Son tortas suaves. No las despedacen mucho, no las hagan muy pastosas, ¿verdad? Generalmente, ¿cuál es la proporción entre las lentejas y los garbanzos? Bueno, los garbanzos que vayan en un 50% y el otro 50% que sea la parte de las lentejas, ¿ok? Entonces, tenemos acá unas deliciosas tortas de garbanzo para la hamburguesa vegetariana. Igual, si ustedes tienen un sartencito de teflón, después les va a ayudar, así no se les queda pegado. Tengo fuego bajo. Vamos a sacar unas 3 tortas. Eso es. Ok. Entonces, esto, recuerden, lo van a llevar a procesar. Se pueden ayudar con un poquito de aceite de oliva, si ustedes quieren. Un poquito de aceite de oliva, como para hacer la torta un poquito más suave, ¿verdad? Eso les va a ayudar bastante. Entonces, vean, bueno, ahí se está cocinando. No hace falta cocinarla demasiado, porque recuerden que no estamos utilizando ningún producto de origen animal, como carnes, pollo, etc. Es puramente garbanzo. Ustedes incluso los garbanzos se los pueden comer. Pues abren la lata y se los comen, o agarran los garbanzos cocidos en agua y prácticamente se los comen. Entonces, vean que acá es más que todo como para sellarlo, para que agarre un poquito de color, pero ya las lentejas estaban cocidas, después lleva limón, ajo, entonces no hay tanto factor de riesgo a la hora de cocinar. Yo voy a lavarme las manos y vamos a voltear estas tortas y vamos a seguir preparando la hamburguesa. Entonces vean que suavemente le dan vuelta. No las dejen muy pastosas, muy masosas, ¿verdad? Muy densas, porque si no, lo que va a pasar es que la torta se les va a endurecer demasiado. Entonces, incluso ustedes le pueden dar forma si quieren. Vean que es una torta totalmente muy dócil en cuanto a textura y demás. Así que estas tortas están riquísimas. Por otro lado, lo que van a hacer es agarrar un poquito de tomate, lo van a picar bien, le vamos a agregar un poquito de agua y azúcar. Entonces queda prácticamente, vean la pastita de tomate que queda por acá, eso me va a ayudar a darle sabor a la parte de la hamburguesa, ¿ok? Es una hamburguesa sencilla en sí, ¿verdad? Tenemos el pan, tenemos tomate, tenemos por ahí lechugas, tenemos queso feta, ¿ok? Que ahí prácticamente, bueno, podría variar para los veganos, podría variar para los vegetarianos, si quieren agregarle queso, si no, nada más con la parte de la torta, pues se la juegan fácilmente. Ahorita ya casi están. Lo que estoy haciendo es que nada más agarre un poquito de calor y de color. ¿Ok? Para poner el pan, vamos a dorarlo un poquito. Eso es. Vamos a cortar unas lonjitas de tomate mientras, para darle una,
una decoración a lo que es la hamburguesa. Okay. Si quieren agregarle algún tipo de mayonesa vegetariana, pueden hacer también. Queda, pues queda totalmente rico. Al fin y al cabo, esta hamburguesa, y pues ustedes la hacen como ustedes gusten, ¿verdad? La pueden armar con aritos de cebolla si quieren, caramelizados. Ok, vean ahí. Como les dije, a mí me gusta realmente que la torta sea suave, que no sea demasiado dura, porque si no queda el garbanzo, queda muy, como muy masoso, ¿verdad? La torta de garbanzo queda como muy masosa. Entonces vieras que a la hora de comer se hace pesado en la boca. La gente está comiendo como una masa, literalmente. Entonces se hace pesado, se hace denso, se hace cansado en la boca para el cliente. Por eso es que me gusta dejarlas suavecito. ¿Ok? Vamos a dejar que agarre calor este pan. Vean ahí, es rápido. Unos segundos prácticamente. Mientras, yo le voy a agregar aquí la parte del tomate. Esto me hace que le dé sabor también. Ok, prácticamente ya está ahí. Un poquito de tomate que quedó. Ok, vamos a apagar. Vamos a agregarle la torta. Incluso pueden hacerla doble si quieren. Ok. Tenemos por ahí una lechuguita. Vean ahí. Ya quedó la parte de la lechuguita. Como les dije, si ustedes quieren perfectamente, vean más bonito así. Ponemos la torta, ponemos los ingredientes. Al fin y al cabo, la hamburguesa usted la monta como usted más le llame la parte de atención. Entonces, son tortas básicas de garbanzo. Son tortas básicas que ustedes pueden hacer. Son tortas que perfectamente, si ustedes quieren, pues las hacen hamburguesa, las hacen en un wrap, las hacen nada más con arroz prácticamente, ¿verdad? Y tenemos por acá la parte del queso feta. Que es un tipo de queso de cabra. Que esto le da un sabor muy, muy intenso a la parte de la hamburguesa. De hecho, no tienen que colocar mucho porque es un sabor bastante fuerte. Ustedes quieren colocar un tipo de queso amarillo, un tipo de queso cottage, un tipo de queso tipo queso crema, lo pueden hacer. Vamos a montarla ya. Si quieren acompañarla con otra torta, hacerla doble, de ahí perfectamente, lo pueden hacer. Ok, vean por ahí. Una hamburguesa vegetariana, como les dije, si ustedes quieren agregarle más ingredientes, pues adelante. Esto es una base para que ustedes puedan hacer distintas preparaciones, pero esto prácticamente es una base de torta para que ustedes tengan una idea de cómo hacerlo. Ya lo que son ingredientes extra, ustedes se lo ponen. Pueden colocar algún tipo de mayonesa picante, pueden colocar culantro. Ya ustedes son los creativos prácticamente a partir de acá. Vean que es una receta muy básica, pero bastante, bastante saborizada. Así que aprovechen, hagan las tortas, aprovechen, agarren los garbanzos, lentejas y denle otra forma, no solo de garbanzos en pollo o en sopa o lentejas, ¿verdad? Y pues arregladas. Tenemos otra opción que son las tortas, así que los invito a realizar esta receta.
vamos a realizar la receta número 3, ¿ok? Para esta vamos a tener acá una crema de brócoli. Lo que yo hice fue adelantar la parte de la crema, ¿ok? Ya les explico entonces qué es lo que tenemos. Dice por acá que tenemos agua, ¿ok? Vamos a colocar agua, colocamos cebolla en cuartos, ¿verdad? O en mirepoix. Tenemos ajo, tenemos un diente de ajo. Tenemos la parte de papa. ¿Qué me va a ayudar a darle la papa? Bueno, me va a ayudar a darle textura. La parte de las cremas como tal, recuerden, como en técnicas, en el primer curso, de pues la parte de las cremas, existen diferentes productos que me ayudan a ligar las preparaciones. En este caso, es la parte de la papa la que me va a ayudar a ligar este tipo de preparación. Aparte de eso, tenemos lentejas también. Aparte que me va a ayudar a ligar, me va a ayudar a darle un espesor, ¿ok? Ya aquí la brócoli está cocinada, entonces para repasar y para tener la totalidad de los ingredientes, tenemos la parte de agua, cebolla, ajo, colocamos la parte de papa, brócoli, tenemos lentejas, le colocamos un poquito de tomillo y ya eso está cocinado, prácticamente está cocinado. Vean, ya ha pasado por lo menos unos 20 minutos acá en la parte de la olla, ya lo teníamos previamente cocido, así que lo que vamos a agregarle es un poquito de leche, en este caso leche de soya. Si ustedes quieren agregarle un tipo de leche normal, crema dulce, lo pueden hacer perfectamente. El whipped topping también es vegetariano, entonces es hecho a base de productos químicos, no de origen animal, así que esto me puede ayudar. Lo primero es que lo vamos a dejar cocinar bastante bien. Después de eso, vamos a agregarle la parte de la crema, la que ustedes escojan, y lo vamos a llevar a licuar. Antes de licuarlo, importantísimo, sacarle las ramitas de tomillo. Igual lo vamos a colar, pero es importante sacarle las ramitas de tomillo. Entonces, yo aquí voy a incorporar la parte de la crema y lo vamos a llevar a licuar. Así que vamos a darle unos minutos y lo hacemos. Acá ya tenemos entonces la parte de la crema. No es mucha cantidad, aproximadamente una onza, ¿verdad? No es mucho, es como para darle una coloración prácticamente. Y esto lo llevamos a licuar. Recuerden, vamos a sacar entonces las ramitas de tomillo que teníamos. Por acá tenemos otra. Y por acá tenemos otra. Ok, ya eso está bien caliente. Tengan cuidado a la hora de licuar, que la preparación, cuando ustedes le van a poner la velocidad a la licuadora, no les reviente, ¿verdad? De lo caliente que está. Así que tengan mucho cuidado, vayan poco a poco. Vean que ahí está equilibrado la cantidad, por ejemplo, de vegetales con la cantidad de líquido que yo tengo. No tengo demasiado líquido o no tengo muy poca cantidad de vegetales. Así que esto posiblemente le vaya a faltar un poquito de agua, pero es mejor que nosotros vayamos agregándole poco a poco a que quede totalmente espeso como una masa. ¿Okay? Entonces esto lo vamos a llevar a licuar y ya lo pasamos acá de nuevo colado. Okay, ya para terminar la preparación. Ya esto prácticamente está licuado, así que vamos a colarlo. Okay, vean por ahí. Vamos a terminar ya de colarlo. La coloración que ustedes tienen es un poquito más verde oscuro, porque recuerden que estamos utilizando lentejas, entonces eso va a oscurecer la preparación en sí. Entonces realmente esto es una crema para vegetarianos y para veganos, porque estamos utilizando un whipped topping que está hecho a base vegetal, no base animal. Así que
La papa me va a ayudar a darle espesor. Las lentejas también, aparte que me va a ayudar a darle sabor. Okay. Lo cuelan bien, nada más. Esto me va a ayudar a darle textura. Eso es una crema súper rica. Vamos a probarla nada más y vamos a agregarle un poquito de sal. Yo no le he agregado nada de sal, así que esperamos a que caliente bien ya para poder montarla. Eso lo pueden acompañar ustedes con crostones. Perfectamente pueden agarrar un pancito cuadrado, lo cortan en cuadritos y lo saltean con un poquito de aceite. Ojalá con algún tipo de especie, llámese romero, llámese orégano, incluso va bien con tomillo. Y pueden acompañar perfectamente esta crema de brócoli con unos crotones hechos por ustedes mismos. Vamos a ver por acá. Y le va a hacer falta. Eso es. Una textura súper rica, cremosa. Que eso es lo que ustedes también tienen que buscar, no una textura demasiado líquida. Ok, ya prácticamente está, así que vamos a incorporarlo en una tacita. Recuerden, una textura ideal para un tipo de crema. Ok, vean ahí, si ustedes quieren acompañarla con algún tipo de vegetal, verdad, hojitas de albahaca, incluso también podría ir muy bien con la parte de los tallitos de la misma brócoli, verdad, deja unos cuantos tallitos de la misma brócoli para decorarlo bastante bien. Así que bueno, ya tenemos entonces la tercera receta. Vean que esto es bastante, bastante rápido. Tienen que practicar bastante también. Entonces eso ustedes los hace pues, mucho más eficaces y eficientes en la cocina. Así que bueno, parte de eso, ya tenemos la crema de brócoli. Practiquen, si tienen alguna duda, nada más nos dicen. Vamos finalizando ya la tercera semana prácticamente de este curso de cocina modificada. Y para eso vamos a tener un postre para esas personas vegetarianas, esas personas veganas. Y vamos a hacer un helado de soya, ¿ok? Yo por acá tengo 2 yemas de huevo mezcladas con un poquito de azúcar. ¿Cuánto es un poquito? Aproximadamente unos 30, 40 gramos. Vamos a llevar a cremar esto, a blanquear estas yemas con azúcar. Por otro lado, yo tengo ya infusionado un poquito leche de soya, por lo menos medio litro de leche de soya, con unos cuantos gajos de nectarina. Puede ser guayaba, puede ser mango, lo que ustedes gusten. Pero por acá tenemos nectarina. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a temperar, recuerden, como todo helado, vamos a hacer un atol primero. Vamos a temperar un poquito de esa leche, que ya está caliente. Vamos a temperar nuestras yemas que están blanqueadas con azúcar. Recuerden que la leche también tiene un poquito de azúcar, entonces tiene leche, azúcar y la nectarina, y otra parte de azúcar la contiene las yemas. Entonces ahí vamos a dividir la cantidad de azúcar
Es un helado, recuerden. Entonces, así que tiene que estar de, pues, dulce, ¿verdad? No puede estar muy, muy pasco, muy sin sabor. Ok. Y esto lo vamos a llevar a licuar bastante bien. Lo vamos a colar, incluso lo vamos a dejar sin colar, más bien vamos a dejarlo así para que en el helado a ustedes les salga trocitos de nectarina. Entonces ya ahí prácticamente esto lo vamos a llevar a licuar. Recuerden, esto se va a hacer un atol. Ok. Eso es. Vamos a buscar una espátula. Ya tenemos la espátula por acá. Okay. Vamos a aprovechar toda esa preparación que está ahí. Y esto lo llevamos a licuar. Lo licuamos bastante bien. Luego lo vamos a colocar en un recipiente y lo llevamos a congelar. Ya esto está licuado. Así que esto lo vamos a poner en un recipiente. Miren qué rico sabe. La verdad es que tiene muy, muy buen sabor. Esto queda como un atol. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le ponemos plástico. Lo llevamos a congelar. Aproximadamente, cuando pase una hora y media, de hora y media a dos horas, lo vamos a sacar del congelador, lo vamos a mezclar con una cuchara, le volvemos a poner el plástico, lo llevamos a congelar. A las dos horas, otra vez, de haberlo congelado, lo sacamos, le damos vuelta nuevamente con una cuchara y ya lo dejamos congelar definitivamente hasta el momento que ustedes lo vayan a utilizar. ¿Por qué lo vamos a sacar alrededor de dos veces? Para que no se cristalice tanto, ¿verdad? Para que no quede como muy tipo de nieve, sino más bien que quede como un tipo de helado, un poquito más cremoso. Siempre se va a realizar un tipo de cristal de agua, porque esto no tenemos aquí un estabilizante para helados, entonces siempre van a sentir como ese cristalito, ¿verdad? De agua, como tipo nieve. Pero la idea de estar mezclándolo por lo menos unas dos veces antes de que se congele totalmente es eliminar la mayor cantidad de esos cristales. Así que siempre los van a sentir, ¿verdad? Ojalá en menor cantidad. Así que esto es un helado de soya, un helado que perfectamente le sirve a una persona vegetariana o vegana. Lo pueden acompañar con frutas también picaditas. Está muy rico, pruébenlo. Así que los invito a que practiquen esta receta, que es una forma diferente de comer helados.